viendo nada, 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 nada. Ahorita se ve humo poquito, pero es de lo que queda. Pero sacó humo un chingo primero y ahora ya no saca. Parece que saca o se saca poquito. De vez en cuando no saca, de vez en cuando saca muy poco. Está raro la cosa. Y luego se sobreacelera de vuelta, pero no saca humo como tendría que sacar. Pero antes se sobreaceleraba, pero no tanto. Si lo pongo en primera, como que sí quiere bajar poquito, pero no. Ahorita lo que vamos a hacer, va a ser que está sacando, parece que no está allá. Vamos a apagarlo. Vamos a subir las ventanas primero. Sobreencalentado no marca, eso es bueno. Vamos a ver qué show. Bueno, ya lo tenemos aquí, que es lo que quería. De ahora sacó humo de allá, pero creo que eso es del aceite que se tiró extra. Mira, como ven, de aquí saca, se ve, no sé si se ve en cámara, pero es muy poco ya. Está raro, no sé qué pedo. Moví unas cosas porque me di cuenta de algo y no sé si haya sido parte del problema. Ahorita les voy a explicar. Mira, aquí vuelvo con antifreeze. Vamos a primero a checar dónde sale el aroma. No es de ahí, pero lo que está quemado que... Ah, mira. De aquí gotea esta mamaya. Otro problema que hay que solucionar. De ahí gotea poquito. Y lo demás es de... ¿Todavía tiene agua? Bueno, ya no succionó el agua. Entonces la pérdida de fuga de antifreeze está cubierta. La arreglamos eso. Métete ahí. Cuando pongan estas madres, fíjense que quede bien ahí, porque una vez yo la puse mal, quedó nomás de un lado. Y miren lo que pasó. Se lo estaba comiendo la pinche polea. Y no alcanza a hacer hoyo, así que bueno, lo bueno. Ok. Ah, bueno, estuve moviendo los cables. Y creo, este y este estaban medio zafados. Y este de acá, de esta parte. Muy probablemente, eso era, como este también se sentía flojo. Muy probablemente eso era parte del problema también. No lo sé. Ya después iremos dando oportunidades. Parqueó muy bien, ¿eh? Me quería meter todavía más a metido para allá, pero me estorbaban estas pinches llantas. En fin. Parece que el humo que sale de aquí es de esa madre que se está goteando ahí. Algo que sí tenemos que hacer es... esta pinche madre. Ahorita les explico. Esto es de lo que se nos tiró de antifreeze y aceite. O sea, que el humo de aquí es normal. Hasta ahorita. Eso se tiene que... Esto simplemente... Limpiarlo no se va a poder porque una sí queda. Y es básicamente que se termine de quemar todo el pinche lo que quede. A ver, vamos a ver abajo. Del escape y eso no tenemos fugas, así que eso está bien. No es problema ahí. Ahí está goteando por agua, pero es porque lo mojé. No, no me dio la B. Ok, todo ok por aquí. Ahora tenemos una cuestión. Está sacando menos humo y eso es bueno. No sé exactamente cómo está el show ese. Tal vez está todavía terminando de limpiarse lo que quedaba. Esperemos yo. Y crucemos los dedos y ojalá básicamente esté. Si es eso, lo iré prendiendo de vez en cuando después. A ver si mejora. Por mientras, ahorita en invierno ya se va a quedar aquí. Pero de aquí ya empezó a sacar muy poco humo. Se normalizó por un rato y luego ya empezó a acelerarse después. Duró un buen rato que ni siquiera sacó humo. Estaba normal. Así que no sé cómo está el show. Pero ya, básicamente... Ahorita voy a esperar, dejar las puertas abiertas para que se salga el humo que queda. Que la mayoría estaba saliendo de aquí, de lo que se estaba quemando. ¿Y qué les estaba explicando de aquí? Sabe, se ve para la chingada, la verdad. Ah, sí, hay que cambiar el antifreeze. Hay que cambiar, tenemos pura agua ahorita. Hay que poner antifreeze de vuelta. Esta madre está bien caliente, no sé si es normal eso. O sea, no, lo llevo prendido como 10 minutos, tal vez. También está un poco sobreacelerado, ¿no? Entonces ocupemos un nuevo radiador. Bueno, es normal también, tenemos pura agua. Es algo que hay que hacer después.
porque vaya a venir el invierno y no quiero dejarlo con pura agua y va a estar aquí guardado, que eso nos va a traer más problemas, como siempre. Así que hay que meterle antifreeze después. Recuérdenmelo ya luego ustedes en los videos más adelante, porque a mí se me olvidan las cosas. Pero sí, para dejarlo listo para el invierno, o sea, voy a hacer eso básicamente, estarlo prendiendo de vez en cuando y voy a cambiarle el antifreeze, voy a cambiarle el agua por antifreeze para que no pase nada mientras el invierno está aquí guardado. Pero por todo lo demás está ok, está bien. Sí, podemos cerrar el cofre ahorita, le voy a terminar de dar una limpiada, una secadita y me voy a poner a quitarle las calcomanías. Ya la siguiente vez que lo vean lo van a ver sin calcomanías probablemente. Si es que no me da mucha flojera quitarlo porque está muy pegadas, pero bueno, lo intenté ayer y estaba haciendo frío, yo creo que era por el frío se rompía, así que es muy posible que ahorita salgan mejor y lo voy a intentar. Y tengo que terminar de poner todo este pinche desmadre, así que ya, nos vemos luego, paz.